Por medio de la Oficina de Diversidad Sexual del Ayuntamiento, el día de hoy, justamente un día antes, tenemos planeado una jornada de aplicación de pruebas rápidas en unos momentos más en lo que es el Zócalo de Cuautla. El día de mañana estaremos en algunos compromisos que ya tenemos con el Programa Estatal de VIH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque tiene por ahí vamos a hacer un mural en la propia comisión, alusivo al evento justamente. Cifras, ¿cómo vamos? Pues en el estado de Morelos estamos ya por llegar a los 5.000 usuarios que ven con VIH en las diferentes plataformas de salud. Y bueno, el municipio de Cuautla sigue ocupando el tercer lugar a nivel estatal. Mira, la última cifra que chequé, estábamos alrededor de casi 2.000 usuarios en lo que es zona oriente, pero pues Cuautla debe estar aproximadamente 1.200 usuarios más o menos. Lo que nos preocupa son las nuevas enfermedades de transmisión sexual que se están rebrotando en el oriente del estado, ¿no? Como es sífilis, gonorrea, estamos encontrando demasiadas verrugas genitales por la transmisión del virus del papiloma humano. Entonces nos parece grave que en las escuelas no se les siga hablando de sexualidad y sobre todo los métodos de prevención, ¿no? Entonces sí es un llamado a la ciudadanía para que hablemos de los temas, para que los chicos pues no caigan con alguna enfermedad de transmisión sexual.